Hola. Yo voy a intentar hablar español, yo creo que después de tanto hablo un poco, así que una alegría estar acá, de verdad. Es para mí, por muchos motivos, una ocasión muy especial. Hace 3 meses yo estaba acá, en Buenos Aires, y recibo un email y que decía: Benjamín, nos gustaría te invitar a tocar en un festival que estamos pensando en hacer, que va a llamar Piano Piano. Pero además de te invitar a tocar, nos gustaría saber qué piensas de ser como el curador internacional, ¿no? Como programador de... Y entonces yo le dije, tocar pronto, ya está. Vamos a hablar sobre la programación y todo. Y eso fue Carlos Villalba, ¿no? Que entonces dirigía la programación, estaba... Y me ha dado una libertad tal, él, Daniela y Nahuel ha venido a trabajar en el proyecto y empezamos a hablar y para mí se fue como un sueño así, porque es más o menos como un tipo que trabaja en la cocina y le dicen, puede poner el aceite de oliva de los berberes de Marruecos y también puede pegar el vino que se hace en España, en el sitio más, así que puede hacer lo que quiera. Entonces, pudo pensar un festival así como la parte internacional que yo pensé, y yo sé que la parte argentina es increíble. Y así que es un sueño, de verdad, y un sueño que venga tanta gente también y que sea tan bonito todo. Yo tengo un pedido a la gente que está pasando por acá y que... porque yo vi algunos conciertos, yo sé que la gente pasa por acá y se va, ¿no? Pero yo pediría que se quedan un poco, porque van a ver cosas muy distintas. Y eso no se puede ver ni en la televisión ni en la radio. Así que solo pueden ver acá. Así que pierdan más 20, 30 minutos, y ni que no les gusten, van a ver algo increíble que va a poner. Porque viene una chica de Corea y un chico de Brasil que toca la viola caipira, que poco se toca acá. Y tengo a ese gran músico de acá, un querido amigo y un gran músico, Santiago Vázquez. Yo soy fan de él, así que... quería decir que también es un enorme placer compartir el escenario con Diego Schissi, que es un músico tan grande y... poder disfrutar de su música y al final también vamos a tocar juntos 2 canciones, así que muy bien, gracias. Santiago Vázquez. Gracias. Bien, cuando me invitaron a tocar, Carlos me invitó, él me pidió, mira, porque yo tengo una suerte en mi vida, que es algo como que también yo soñé, así como un deseo, que era tocar con músicos del mundo. Y eso se fue poco a poco pasando en mi vida. Una invitación para tocar con músicos de India y después África del Sur. Y poco a poco, después hicimos un colectivo sudamericano. A mí me dolía en Brasil no saber qué se pasaba en Colombia, en Venezuela. Me parecía un gran problema que no sabíamos, solo cuando hay un terremoto o una crisis política así muy dura, ¿no? Como si no tiene vida inteligente, como si no tiene arquitectos, filósofos, lo que sea, ¿no? Y entonces yo decidí hacer un viaje y por todo el continente y a conocer músicos. Acá en Argentina yo conocí un músico que hasta hoy es un gran amigo y un gran músico, creo que muchos acá lo conocen, que es el Negro Aguirre, ¿no? Y, sí. Hicimos juntos un colectivo de músicos sudamericanos, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, y un proyecto Perú hermosísimo. Bien, entonces me pidieron que tocara con músicos, yo haría un proyecto con músicos del mundo. Y por suerte, yo estaba en otro proyecto ahora en una hacienda en Brasil, donde nos quedamos como 10 días componiendo, haciendo música. Y yo la invité y pronto, la traje para acá. Es una gran musicista, una gran persona que ha venido de Corea. Y así que gustaría de invitar Kyungso Park. Kyungso toca el instrumento que se llama, como lo comprendo, nunca hablo como es, ¿no? Es el kayagam. Primera vez. Y lo que Kyungso aprendió algunas cosas, pero una que aprendió de principio fue mucho. Eso aprendió de principio. Ahora vamos a tocar una composición que yo hice que se llama Mi Otoño en Nueva York y después tocamos una canción de Kyungso que se llama Sedna. Gracias. Muchas gracias. Kyungso Park. Me gustaría invitar al palco Santiago Vázquez. Gracias, esa fue una composición de Santiago Vázquez. Y ahora me gustaría llamar el tercer invitado, que es un músico brasileño que yo tengo respeto muchísimo y que toca un instrumento que solo hay en Brasil y en Portugal, que se llama la viola, se llamaba viola caipira, hoy en día se llama viola brasileña. Es una guitarra de 10 cordas dobles y que Iván es uno de los grandes de ese instrumento en Brasil, así que tengo la gran alegría de invitar a Iván Vilela. Nosotros vamos a tocar una composición de él que se llama Castillo de los Moros, que compuso cuando estaba en Portugal y dice que vio el castillo y la música se le apareció. Muchas gracias, Iván Vilela. Santiago Vázquez. Ahora vamos a hacer la última, así que después tenemos más dos con Diego, juntos tocamos dos canciones, pero de este grupo es la última. Y invito a Kyungso. Me gustaría agradecer a mucha gente acá, mucha gente, eso fue una experiencia así para no se olvidar. La gente que trabaja acá es muy dedicada, muy concentrada, y hay una persona que tiene sido como muy parcero, compañero, no sé si está acá en ese momento, que es Nahuel Carfi, y a mí me gustaría agradecerlo de más. Y agradecer mucho a Carlos Villalba, que por la invitación, acá se dice Villalba, ¿no? Y a Daniela también, y a todo el equipo que trabaja acá, que son gente muy buena, que cuidaron mucho de nosotros, como David, y como Paco, y como tantos que son Patricio, y tantos Vania, y los nombres se van a toda la equipo técnica del sonido, de la luz. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá y escuchar a nosotros. Es un placer, muchas gracias. Y también decir que bien, tenemos discos. Yo tengo una disquera en Brasil, no sé si Javier Tenerbaum está acá, es un amigo que también tiene una disquera, está acá, así que Los Años Luz es un trabajo increíble. Y bien, tenemos disqueras, queremos vivir de música, es esto, ¿no? El que trabaja con verdura quiere vivir de su plantación, el que trabaja con educación quiere educar, el que trabaja con música quiere vivir de música. Así que, de verdad. Gracias, gracias. Así que yo he traído muchos discos, uno de ellos se llama Piano en la Casa, porque tenemos un sitio pequeño en São Paulo y hacemos un festival de piano y lo grabamos, así que son 9 pianistas brasileños, una música cada uno, y proyectos que yo tengo con músicos de Marruecos y de otras partes, así que están ahí. Es eso, muchas gracias. Para terminar vamos a hacer una música de Milton Nascimento, que es un héroe para nosotros. Y va a tener todo un trabajo dedicado a su música. Y así que, ¿qué es esto? Muchas gracias. Me gustaría invitar al escenario a Diego y todo el grupo. ¡Viva! Aló, aló. La primera que vamos a hacer es un tema que yo compuso y después vamos a hacer un tema de Diego. Diego hizo el arreglo de mi canción. Se llama Tema para Sahib. Sahib es un músico de Azerbaiyán y tocamos juntos y yo compuso eso para él.